Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer el noveno curso de panadería. Y la receta que vamos a hacer es pan de centeno. Con lo cual, los ingredientes son 300 gramos de harina de centeno, 200 gramos de harina de fuerza, 250 mililitros de agua, 25 gramos de levadura y 10 gramos de sal. Echamos la harina de centeno, la harina de fuerza y la sal. Echamos un poquito de agua y lo vamos viendo según necesite. Y ahora a mezclar. Cuando se ha mezclado un poquito, echamos la levadura y seguimos amasando. Ahora vamos a echar la harina y lo volcamos. Partimos por la mitad, más o menos, y a bolear. Uy, que se va. De tal manera, si queréis ver cómo se hace pan desde el principio, os lo voy a dejar en la descripción para que lo veáis. Y en las etiquetas también. Ahora lo que vamos a hacer es taparlo y dejarlo así media hora, para que repose. Ya ha pasado la media hora y ahora vamos a formar los colones. Y ahora el otro igual. Este más chiquitito parece. Y ahora lo colocamos en la bandeja. Y lo metemos en el horno para fermentar. Ya está bien fermentado y ahora lo sacamos. Ahora lo que hacemos es cortarlo. Y se mete al horno. Y ahora lo metemos al horno. Se vaporiza. Y tiene que estar en el horno durante 30 minutos a 180 grados. Ya han pasado los 30 minutos y lo vamos a sacar. Bueno amigos, os voy a enseñar cómo ha quedado por dentro.
Ahí lo tenéis. Tenéis que daros cuenta que es harina de centeno. Aquí tenéis el pan de centeno para todos vosotros. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el curso de panadería que hemos hecho. Ya sabéis, vamos a hacer muchos más panes, así que suscribiros para no perderos ninguno. Dar me gusta y hasta la semana que viene. ¡Adiós!